puedes hacer algo así. Nuestra calabacita ya casi está terminada. Ahora nada más falta ponerle una velita dentro. Si la queremos encender, va a estar así, sin tapadera. Pero si queremos mostrarla completa, la tapamos y ya está. Terminada nuestra calabaza. Ahora tenemos dos calabacitas para decorar nuestra casa. Si le quieres dar mayor presentación, los puedes poner en un platito, un tapetito, o también puedes buscar un papelito como este y ponerlos así encima. Y listo. Y es todo, amiguitos. ¿Les gustó esta actividad? A mí me encantó. Una calabacita tan pequeña no la había hecho antes, pero fue algo muy divertido para mí. Ahora les toca a ustedes darle like a este video, suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales, Motita Payasita en el Facebook y en Instagram también.